Hoy es el día del gastronómico. Bueno, todos en algún momento nos damos el gustito de salir a comer afuera. Bueno, sí. Tenemos algunos lugares preferidos, otros que vamos descubriendo. Y con UNITV hemos hecho un recorrido especial por algunos de los locales gastronómicos de la ciudad que nos contaron cómo festejan este día y también cuál es la oferta que tienen para sus clientes. Nosotros hace prácticamente 5 años que estamos en el rubro gastronómico. Obviamente que nuestra especialidad no era la gastronomía. ¿A qué se dedican ustedes? Nosotros somos los dos profesionales del área lechera. Y bueno, en la perspectiva de unos jubilados, nos salió la opción de invertir en esto. Y bueno, ahí nos largamos como para no vernos jubilados y entonces, sin hacer nada. Lo tomamos como un pasatiempo. Es una experiencia muy linda, es una relación con la gente muy, muy bonita. Y nosotros ofrecemos los menús ejecutivos, menús variados, hacemos toda la parte de pastas caseras. No es solamente desayunos aquí. No. Acá nosotros te ofrecemos el desayuno, el almuerzo y hasta las meriendas. Después ya en la noche no. Tenemos una clientela muy linda, donde vos dialogás con todo el mundo. Vienen gentes con muchísimos problemas de que tienen familiares enfermos. Entonces vos... Y haces un poco de psicólogo también. Exactamente. Es decir, ayudás, contenés. Hay gente que al tiempo viene y te saluda, te agradece. Es decir, es una actividad muy bonita. Yo acá en este espacio hace unos 4 años que estamos y... No, de dedicarme, trabajé siempre en esto, siempre de gastronómico. Un poco atrás, un poco adelante, de huachas. Pase por todos los lugares. ¿Y cuál es el más cómodo? ¿O con cuál te llevas mejor? Y con un poco de todo. Ahora estoy solo, pero o sea, antes fui empleado. O sea, hace poco que soy dueño, pero siempre fui empleado. O sea, pero anduve por todos lados. ¿Algún familiar laburaba en gastronomía o vos arrancaste? No, yo arranqué por mi cuenta, ¿no? Justo se dio un día, era chico y había una posibilidad y me metí. ¿Cuál bueno, el primer trabajo que hice? El primer trabajo que hice fue, generalmente se empieza de lavacopa y eso, y bueno, empecé por ahí atrás. Yo vengo de Belleville y estuve en Belleville trabajando y después acá vine a estudiar y bueno, obviamente que no estudié nunca, siempre trabajé de gastronomía. No, en este rubro estamos desde el 1 de abril del año 98. Antes era bar cafetería, o sea, resto bar, se daban hamburguesas, lomitos, mediodía y noche. Funcionaba como pub a la noche y era cafetería por la mañana. Bueno, ahora estamos trabajando solo cafetería. Javier, ¿por qué te dedicas a esto? Digo, ¿viene de familia? ¿Por qué se te ocurrió arrancar un bar? Mi familia siempre estuvo en la construcción y en otros rubros. Bueno, yo me dediqué al deporte y después de eso inicié con esta... ¿Por qué un bar y no otra cosa? Porque se me ocurrió en el momento, o sea, esto es un salón familiar, ¿me entendés? En la cual acá había mis padres y bueno, era el movimiento de la calle Santa Fe, de la parada colectiva y todo, y se dio la posibilidad, y es más, fui uno de los primeros pubs de Villa María. ¿Cuáles son los secretos de la gastronomía? Digo, en un bar hay horarios que hay más movimiento que otro, ¿qué es lo que ustedes ofrecen aquí? Depende, es relativo, a veces es temprano, que es el horario donde van todos a trabajar, y a veces media mañana que vienen. ¿Y por qué se dedican a esto? ¿Por qué en un bar? ¿Por qué arrancaron esto? ¿Fue por necesidad? ¿Fue porque alguien los convocó, los llamó? Por necesidad y porque me gusta. Me gusta, sí. ¿Y en la familia laburaba alguien en esto, en este rubro? No, en mi familia nadie. Por lo menos soy la única. ¿Familia tuya laburaba alguien? No, tampoco. Soy la única.